¿Dónde habrá balas? No tengo balas, vale, verga, vale, verga. Ahora fue atrás. Ah, no, grita alguien, no. Ah, creo que se lo están violando. Órale. Sí, viólenla, viólenla. No más. No tengo balas. ¿Cómo voy a matar esas cosas? Ay. 10 balas. Necesito más. Salvando. ¿Qué? ¿Me van a matar y por eso me salgo? Órale, en la cola. Órale. 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 Órale, puto. El otro güey está comiendo y tú aquí, ¿verdad? Ya mejor me voy. Bueno, te dejo comer en paz. Yo más vengo a buscar balas. Ay, ya vi, ahí hay unas balas. Ven para acá. Sígueme, sígueme. 15 balas, bien. Carga, maldita bruja. Toma eso. Órale. Tus nalgas. Órale. Ay, ni aguantaste nada. Encontré a una superviviente, pero los Bows las han hecho trizas. La violaron. Mira sus chichis. Mira cómo se mueve. Baila Jill, baila Jill. Te hace un tubo y ya. Identificación a una llave. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No la pierdas, no manches. No le vergan. Otro chat. Ya no tengo balas. Puto, puto, muérete. Maldito vómito. Tengo 0 balas. Ay, no mames, ¿quién sabe dónde estás, güey? Ay, ya abrió esta madre. Una granada, unas balitas. ¿Qué es, jabón? ¡Oh, no! Ese güey está lavando, está tomando un baño. Y vine a molestarlo. ¡Oh, toma! ¡Toma eso! Por aquí había otra cosa allá. Más balas.
Otra granada. Vale, Vega, creo que venía de... Ya. Puta. Ah, chingada, ¿qué no venía de allí? ¿Se puede volver a escanear? No, ya no. Creo que ese güey estaba tomando una siesta aquí. ¿Otro? Vale, verga. Con 6 balas, no, no. Ah, maldita sea. No, déjame puto, déjame puto. Chaputo. Dale. Ah, vale, es verga, gira, puta chill. Listo. Ya tengo el 100% y me dio no sé qué madres. Pues necesito balas, no tengo balas. A ver, chislas del baño. No, no quiere. Quiere usar tampón. Ah, no mames. No, ya no juego. No tengo balas. A lo mejor me voy. Está más como un pinche laberinto. No, aquí no entra. Bien, 10 balas, todo. Ya veo, entonces la luz naranja dice que hay un ítem. Ah, sí, vamos por ese maricón. Ay, ahí viene. Dale, tus huevos, en tus huevos, en tus huevos. Ah, ¿verdad? ¿No creo que te morías? Tres balas. ¿Aquí hay algo? Cerca de aquí. Ah. Ahí está del otro lado. Qué tontería, acabo de escanear a través de la pared. Aquí hay alguien malo. Puta. Según esto hay algo aquí cerca. ¿Qué es? Unas balas. ¿Por qué no encuentro algo así como un libro vaquero? No sé. Otra cosa. Ay, no mames, estás en el cuarto de donde vengo. Qué pendejada. Chinga. No. Más balas.
¿Qué pasó, güey? Tenemos que ayudar a Chris. ¿A dónde, güey? ¿Pero a dónde? Puta verga. No, debe ser acá. Ahí está. La llave. ¿Qué pedo? No mames, es una trampa, güey. Uy. Ah, era un robot, te engañaron. Se mata. Era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. Señorita Valentine. Y acabó el primer episodio. Ah, chinga, ya van 38 minutos. Cámara, échale, échale, quiero ver. Resultados. Puntería 91, muertes 0. Tiempo, rayita. 3000 puntos. 88 SS y rayita. Rango S. Está, sí, continuar. No, mejor regreso y lo pongo el subtítulo en español, aguanta. Anteriormente en Resident Evil Revelations. No mames, esto parece como una serie. De esas hollywoodenses. No mames, esto es como una serie. Y en el capítulo anterior, Jill busca a Chris. ¿Y cuál era la verdad? No mames. El doble misterio. Pero quiero salir, aguanta. Mate yo, Chris. No es su coche. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Quizás sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Muere, Prosti, muere. Debe haber algo por acá. ¿Tú también tienes rastreador? ¿Y por qué empieza con el 9%? No, según no hay nada. Vamos. Ah, ahí está. Entonces la información sobre Beltrán era correcta. Vamos. Esta. Esta madre me recordó una escena de Golden Night del Wii.
En Siberia. Donde tiene que ir a recoger la caja negra. Ya voy a llegar, vamos. ¿Dónde anda esta vieja? Córrele, güey. Siempre sobrevive alguien. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. Balas, ¿qué más hay? No, ya nada. ¿Y ahora para dónde? El manifiesto debería darnos una pista. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcoin. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Jessica, necesito ayuda. ¿Qué te ocurre? Voy para allá. Ropa interior térmica. Y no le contesto. Oye, ¿has oído eso? Suena como a un leoncito. Un leoncito de nieve. Ah, no. Algo viene, maldita sea. ¡Órale, putos! ¡Ah, no mames! Creo que están en celo, malditos perros. ¿Por qué me atacas a mí? Esta es la otra vieja, no mames. ¿Ahí eso qué? ¿Qué la bala lo aventó hasta allá? ¿No los pude escanear? Maldita sea. Uy, ya yo no. Ni se mueve. Órale. Toma eso. Deja de aullar, maldito perro. O sea que esto hay que escanearlos antes. Escopeta y pistola. Cheque el canedo, ya también te trae acá. No mames, ¿eso qué es? Brinca.
No sé qué coños acabo de conseguir. No, por acá no sube. Uy, uy. ¿Otro? Ah, no mames, ¿de dónde salió? Vaya, ya dejaron de salir. Ah, maldita sea, desenfoco.